compañerismo. No es lo contrario del machismo, solo es otra forma del maldito pitocentrismo. Únicamente intento entender cómo dentro de tu mente funciona el mecanismo que te hace pensar que al golpear y maltratar demuestras algo de cariño. ¿Cómo puedes creer que su lugar se resume a cuidar solamente de los niños? Oye, guapa, ¿dónde vas tú tan sola? ¡Guapa! ¿Y ese culo? ¡Que no pase hambre! ¡Gilipollas! ¡Mío, está amargada! Seguro que tiene la regla. Te cargaste tú solito su mundo idílico cuando diste el primer golpe y creíste que estaba bien. Con 5 chutes encima de residuo etílico, ves como obra de arte los morados de su piel. Deja que te dé, aquí ya era un consejo. Grita hacia el cielo, jódete, te dejo. Ríe, desnúdate, viaja muy lejos. Cárgate el machismo, a la mierda los complejos. Deja que te dé, aquí ya era un consejo. Grita hacia el cielo, jódete, te dejo. Ríe, desnúdate, viaja muy lejos. Cárgate el machismo, a la mierda los complejos. Olvídate de comer perdices y escapa de esta jaula de cicatrices. ¿No ves que para él no eres nada? Asúmelo, se acabó el cuento de hadas. Son muchas las escenas sobre las mujeres donde los hombres no respetan lo que ellas quieren. Machacan su sentimiento, su cuerpo hieren. Acabar con el machismo porque ellas pueden, porque ellas pueden. En España se registran oficialmente 4 violaciones diarias. 44 mujeres asesinadas por violencia machista en España en 2017. 27 mujeres asesinadas durante el 2018. ¿Hacen falta más? ¿Hacen falta más?